Hola, bienvenido a Aventura como siempre. ¿Y sabías que hay 1.7 millones de migrantes aquí en México? ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Pero justamente para eso está este canal, para que podamos aprender algo juntos. Y pues nunca se han preguntado cuál ha sido la reacción de estos migrantes al... de estos extranjeros al ver la vestimenta, al probar la comida, en general tratar a las personas, e incluso el sentido del humor, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo. Realmente ha sido un proceso muy chistoso el tratar de adaptarme a las palabras, a todo. Ya estoy muy acostumbrada a no tener confianza con desconocidos y acá me molaban como si me conocieran de toda la vida. Eso fue extraño. Mucho tiempo viví en ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires es una ciudad atiborrada, de edificios, de gente de que va por acá, por allá. Pero todo tiene un orden y acá no lo encontré. Pero creo que ha sido como un muy buen proceso para mí el entender una cultura tan compleja que uno creería que solo es lo que nos presentan en la televisión y realmente no, es mucho más. Es difícil desarraigarse del México que aparece en las telenovelas, que aparece en las series, que aparece en los productos, ¿no? Porque es una visión muy incongruente de lo que es la realidad. Sí hay como un pequeño choque cultural, digamos, en algunas cosas chiquitas, pero realmente es muy, muy bueno toda la experiencia, todo. Y la verdad es que estos 4 años aquí han sido maravillosos. Principalmente las palabras. No sé cómo explicarlo, como al menos las chicas de ser muy independientes, tú por tu cuenta, andar muy fresco, decir palabrotas. Yo creo que en Ecuador y aquí usamos como palabras que son como muy distintas o que tal vez significan cosas completamente diferentes. Y al usarlas aquí pueden malinterpretar lo que digo. Todo ese tipo de cosas. Y acá se sorprendían que porque yo andaba sola o porque decía groserías o por como la forma en que vestía. Argentina es muy predecible. Es muy predecible. La verdad es que no sé si es algo bueno o algo malo, porque digo, pues las cosas están como mucho más arregladas allá. Y sí, también acostumbrarme a tener siempre tortillas o cosas picantes, sí, también fue un cambio radical para mí. ¿Qué quiere decir que no hay tanto espacio como para la, no sé, para que pase algo bizarro? Y acá parece que yo activo algo y ya empieza a surgir cosas bizarras. No hace falta más que ir a la calle como para ver eso. Y eso es algo como que no lo había visto nunca. Las relaciones son diferentes. Aunque seamos iguales, son muy diferentes. Yo creo que algo que tal vez hasta ahora me cuesta mucho es que las personas de aquí son como muy llevadas. Yo quería pasarla bien en un momento, pero quería pasarla bien como si estuviera en Argentina. Y la verdad que no se puede transcribir las mismas cosas que vivías en un lugar a otro. Sí, quizá digamos así, hablando en este contexto no se note, pero pues realmente quizá la actitud de una persona de Sudamérica es un poco más... no sé cómo explicarlo, más alegre, más despierta, más ruidosa. Y eso quizá les ha chocado un poco. Entonces, probablemente el no tomarme las cosas tan personal puede hacer que yo me la pase mejor y en todo aspecto de mi vida. Pero de mis amistades, así, o sea, he encontrado todo tipo de personas. Quizás 6 meses es muy poco tiempo para, digamos, formalizar así amigos. No entendía ciertas cosas que me decían, aunque sea el mismo idioma. Se decía de manera diferente y solamente por un movimiento de acento, de gesto, ya no entendía nada. Es como tener un poco como esa percepción abierta del mundo y decidir qué quieres incluir en tu vida para también, o sea, hacerte de una forma nueva. No necesariamente como yo me he hecho de la manera en la que soy aquí, sino yo me he hecho en base a las cosas que he visto y me han llamado la atención y me gustan. He encontrado personas muy, muy chéveres y con las que me he sabido llevar muy bien.
Pues si yo le digo las cosas a alguien, no sé si se lo tomará bien o mal, porque mi tono tampoco es el más correcto, por así decirlo, pero pues así soy. O sea, no es que sea violento ni nada, sino que el mexicano como que pues a veces hay que tratarlo como con más calma. Levantarme y ver la montaña, y ver la calle, y ver toda la vida que había, dije, en Argentina esto no pasa. La interacción con la gente es muy diferente. Hay algo que a mí se me hace como muy chistoso cuando siempre me explican la gastronomía mexicana, y es que es lo mismo, tiene los mismos elementos, pero sabe diferente, se ve distinto. Que son demasiado fraternos, o sea, ya tenemos un dicho, y es que a quien se recibe se le acoge como si fuera de la familia o algo así, y acá sí es algo que he sentido. La primera vez que vine para acá me sorprendió mucho, sobre todo porque primero que se ve padrísimo, es hermosa la ciudad. Al menos Morelia y lo que visité me encantó. Pues da miedo, ¿no? De un país a otro, si sea un país con el mismo idioma, no esperas como que... O sea, llegas con miedos de que qué tal no me quieran, qué tal no me acepten, no me quede sola o algo así. Y realmente no, fue todo lo contrario. Todos como muy amables, como muy sonrientes, muy alegres, o sea, puede que no te conozcan, pero dicen como que no pierdo la oportunidad de conocerte, así que ¿por qué te voy a tratar como un desconocido? Sí, literal. Puedes encontrar, o sea, como algo en común. O sea, yo no creo que haya ninguna persona de otro país que yo haya conocido aquí que no me pueda decir que hay una cosa con la que se siente identificado. Es como llegar y de repente sentirte en casa porque encuentras esas cosas que tienes en común. Lo que yo me llevo es aprender. Es que de estar acostumbrada 17 años de mi vida a la misma cultura y de vez en cuando conocer personas de fuera o viajar, pero el vivir en un país es adentrarte completamente en una cultura. Sí, yo podía haber no regresado, o sea, hacer solo 6 meses acá y ya. Pero pues yo me dije como que es un país, o sea, es grande, tiene muchas cosas, es demasiado diverso en sus costumbres, en su relieve, yo qué sé, en su biodiversidad. Vas a, solo viajando a cualquier lugar, vas de verdad a llenarte del doble o el triple de lo que ya tenías. Se llama Síndrome de Ulises, hace poco, hace como un año más o menos, año y medio lo conocí. Y a partir de eso, pues, empecé a cambiar mucho mi perspectiva. Porque dije, no es mi culpa, no es algo que tenga que tampoco ir sufriéndolo a cada rato. O sea, empecé a darme cuenta de todo lo que hacía. Y qué propósito tenía el hecho de estar acá. Y por eso volví. Entonces, eso no es algo pues que uno nunca... Eso es algo que no se olvida, obviamente. Y sí, creo que con eso me quedo una muy buena experiencia. Y yo digo que sí, con ganas de volver en un futuro, sí me gustaría. Entonces ya me quiero ir, porque si digo, ya, acá ya me conocen, vamos a un lugar donde no me conozcan. Y volverme a perder, para volverme a encontrar de vuelta. Porque de verdad que digo, sí, está muy bueno eso, pero quiero más. Y por más lejos que estés, siempre vas a sentirte en casa, siempre vas a ser bien recibido con todas las personas que están aquí. Y definitivamente el poder mezclar dos culturas en tu vida, en tu forma de interpretar el mundo, es lo máximo, yo creo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado y hasta la próxima.